¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuestras queridas Makers. En este episodio vamos a abordar el tema de cómo podemos utilizar la impresión en 3D, sobre todo cuando ya la tenemos presentes en nuestro colegio, en nuestra escuela, cómo podríamos hacerlo con alguno de nuestros grupos. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de diversas tecnologías y cómo podremos ayudarnos con la impresión en 3D para realizar una actividad. Les voy a dejar un ejemplo. La primera de ellos es una de las máquinas que frecuentemente encontramos en un makerspace. Es una cortadora láser. Una cortadora láser nos permite hacer figuras en diferentes materiales, diferentes cortes. Sin embargo, siempre como que se tienen estos detalles de que son planos. Una de las ventajas que nosotros tenemos de la cortadora láser es que es muy rápida. Entonces podemos llegar a tener dinámicas aún más rápidas con nuestros alumnos si les decimos que hicieran, por ejemplo, un mapa y que lo corten o que se graben en papel mate, vamos a obtener resultados muy rápidos. Sin embargo, con la impresión 3D no es así. Recordemos un poquito qué es la impresión en 3D. La impresión en 3D es como si nosotros tuviéramos una pistola de silicón caliente y el plástico que se va derritiendo pues lo vamos colocando de alguna forma capa por capa y así hasta obtener un volumen, cosa que con otras tecnologías es un poco digamos más complicado. Por ejemplo, con la cortadora láser hay que hacer ensambles o capa tras capa y pues eso se complica un poco. Con la impresión en 3D, otra de las ventajas que tenemos es de que hay muchísima información en internet. Si buscamos alguna figura, alguna pieza o algo que incluso en algunos museos se han estado escaneando, se han estado obteniendo los modelos, nosotros podemos descargarlos y pues tenerlos totalmente presentes en nuestro salón de clases. Uno de ellos es, por ejemplo, este diente tamaño real que nosotros tenemos de un tiburón. Este es un fósil de tiburón, el cual ha sido escaneado y pues el archivo lo encontramos en internet de manera totalmente gratuita para que nosotros lo imprimamos en 3D. Entonces, este es uno de los ejemplos con el que vamos a orientar este video. Nosotros podemos tener esta clase de geografía acerca de los fósiles imprimiendo algunas piezas como este. Va a ser muy raro que pues nosotros tengamos alguno, por ejemplo, para nuestra escuela. Tendremos que pedirlo a algún museo o tendremos que solicitarle a algún conocido pues de que nos permita estas piezas. Sin embargo, con la impresión en 3D no solamente vamos a poder tener uno, sino que todos la cantidad suficiente para nuestro grupo la vamos a tener a nuestra disponibilidad. Ahora, una vez de que nosotros ya tenemos la idea que vamos a poder trabajar a lo mejor con fósiles o piezas que de manera común no tenemos, ¿cómo lo llevo a cabo en mi colegio? Lo primero es solicitarle, por ejemplo, al encargado del Makerspace, del Fab Lab, que nosotros pues tenemos esta idea y que nos haga por favor el favor de imprimir pues la cantidad suficiente para nuestro grupo. Es decir, si yo tengo por ejemplo un grupo de 30 alumnos, lo que te recomiendo es que los dividas en equipos o en parejas, ya sea que trabajen en equipos de 3 personas, es lo que yo te recomiendo, más ya puede llegar a ser ahí un poco conflictivo por que se estén prestando las piezas o cosas por el estilo, o mejor aún también trabajos en parejas, y que le pidas por ejemplo que te imprima, pues, en el caso de tener un grupo de 30 personas, que te imprima 15 de estos dientes y 15 de estos fósiles. Se quedarían en el colegio, se podrían quedar para resguardo del colegio sin ningún problema. Y pues ya esto te lo recomiendo que se lo digas por ejemplo con una semana de antelación, para que pues él tenga tiempo de imprimir todos y cada uno de los fósiles, de realizarlos, y si tiene algún otro trabajo de algún otro salón, de algún otro trabajo pendiente que pueda llegar a tener con algún otro maestro o profesor, pues lo termine sin ningún problema. Entonces aquí se vuelve muy importante esta parte de las planeaciones, porque planear todo nos va a permitir que nosotros fluyamos de manera adecuada con nuestros grupos, con nuestros alumnos sin ningún problema. Una vez de que pues ya tenemos todas y cada una de nuestras piezas impresas por parejas o por equipo, podemos proveer cada uno de estos fósiles, es decir, que cada equipo pues trabaje con un par. Ahora, ¿qué van a hacer? Estamos viendo esta parte de geografía, podemos darles una pequeña introducción de qué son los fósiles, geográficamente dónde podemos encontrar algunos fósiles, qué nos representan, su valor histórico, y pues dar esta breve introducción acerca de la geografía. Si ya se habían encontrado ustedes con fósiles, hacer estas preguntas detonantes. Ahora, ya una vez de que pues hemos despertado esa chispa o ese interés, pues podemos decirles que observen, que analicen muy bien a detalle cada uno de los fósiles que tenemos. Por ejemplo, las curvaturas, el tamaño o las dimensiones. Y aquí podemos complementar esta parte con la metodología o con esta parte pedagógica STEM, que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Podemos complementar estas materias de geografía y matemáticas con el uso de estos fósiles. Le podemos solicitar a cada uno de nuestros alumnos, de cada uno de nuestros equipos, que vayan tomando las dimensiones necesarias acerca de un fósil. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a la parte de medición, cuantificación, unidades de medida, unidades de longitud. Y estamos viendo o complementando esta parte de geografía con una parte matemática. Entonces, ellos podían, de alguna forma, con la regla, con un flexómetro, con una cinta métrica, pues medir la longitud máxima que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí son 8 centímetros y el ancho también de nuestro fósil. Entonces aquí podemos ver que son 5 centímetros. Ahora, también esta parte de centímetros pues la podemos llevar un poquito más allá, que la conviertan a milímetros. 8 centímetros, ¿cuánto equivale en milímetros? Y 5 centímetros, ¿cuánto equivale también en milímetros? También podemos decirles que nos digan, por ejemplo, pues las longitudes. Y incluso podemos ir más allá porque también podemos pedirles pues el diámetro. Y con esto pues calcular perímetros o áreas. Podemos plantearles que pues estos fósiles los vamos a tener que trasladar de manera cuidadosa y que estos fósiles pues nosotros vamos a tener que meterlos en un recipiente. Entonces que nos indiquen de qué medidas tendrían que ser sus recipientes para que nosotros los coloquemos. Qué perímetros, qué áreas tenemos que calcular para que sean muy bien resguardados estos fósiles. Entonces estas actividades se vuelven muy geniales, se vuelven muy complementarias en estos aspectos porque estamos viendo geografía, matemáticas, estamos viendo cuantificación, estamos viendo registros de todos y cómo se lleva a cabo pues este proceso de los fósiles. Si nosotros queremos todavía complementarlo un poco más con esta parte de artes y con esta parte sobre todo de que sea más experimental, que sea más vivencial, pues nosotros podemos decirles que en una barra de plastilina hacer el molde de cada uno de nuestros fósiles o de alguno de esos fósiles, es decir, que hagan que se imprima bien. Podemos en esta barra pues nosotros decirles que la impriman muy bien, que la sumerjan, que la presionen en esta barra de plastilina y así pues ellos retiramos el fósil con mucho cuidado y procedemos a hacer un vaciado en yeso y así también hacer ellos esta parte de que se lleven un registro de su propio fósil. Entonces esta es una de las opciones que yo te recomiendo para cómo llevar a cabo o cómo nosotros podemos hacer uso de la impresión en 3D con nuestros grupos en nuestro colegio. Te voy a seguir recomendando más opciones, más alternativas, más actividades. Hay muchísima más información en la descripción de este video. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco un like y sobre todo tus comentarios. Nos vemos en los siguientes episodios. Hasta luego.